Cursos de fotografía y video presenciales y a distancia. MolinariPixel.com.ar. Ansel Adams. Ansel Easton Adams nació el 20 de febrero de 1902 en San Francisco, California. Comenzó a aprender piano de forma autodidacta cuando tenía tan solo 12 años. Decía que iba a ser concertista, pero luego eligió el camino de la fotografía. Se inició en este arte utilizando una cámara Kodak Brownie que le regalaron sus padres. Fue desarrollando un estilo propio a la vez que conocía otros fotógrafos con los que intercambiaba conocimientos. En 1927 conoció a Edward Weston, con quien entabló una gran amistad. En 1932, Ansel Adams, Edward Weston, Imogen Cunningham y Willard Van Dyke, junto a otros fotógrafos, formaron un grupo llamado F64, haciendo homenaje a este número de diafragma, el más cerrado en la mayoría de los objetivos de las cámaras de gran formato que ellos utilizaban. Partidarios de la fotografía directa, sus fotos más importantes se caracterizan por tener gran profundidad de campo, realismo y composición. Aproximadamente en 1953, debido a una situación económica poco estable, Ansel Adams comenzó a hacer fotografía comercial, lo que le proporcionaba suficiente dinero para vivir. Trabajó para marcas como IBM y Kodak, y también para revistas como Life y Fortune, además de hacer trabajos de consultoría para Polaroid y Hasselblad. Mientras otros fotógrafos se dedicaban al fotoperiodismo y a la fotografía con un enfoque social, la mayoría de las imágenes tomadas por Adams estaban centradas en la naturaleza. Henri Cartier-Bresson dijo una vez: "El mundo se está cayendo a pedazos y todo lo que Adams y Weston fotografían son piedras y árboles". El sistema de zonas. Alrededor de 1940, Adams desarrolló un sistema para controlar y previsualizar los valores tonales de una imagen fotográfica en función de los materiales sensibles de toma y copiado que fueran a emplearse. La propuesta de Adams consiste en que el fotógrafo puede imaginarse la foto terminada antes de tomarla. A partir de mediciones fotométricas puntuales de las diferentes partes de la imagen real a fotografiar. Luego, y de acuerdo al tipo de negativo y su revelado, el fotógrafo puede visualizar en qué valor de gris o zona quedará inscripta cada parte de la imagen. El planteo fue revolucionario, porque hasta ese momento la exposición se hacía de una manera más o menos general. A partir de entonces, los fotógrafos empezaron a tomar en cuenta cada uno de los valores de brillo de la imagen y a analizar ¿cuál sería su rendimiento final sobre el material fotosensible? Con el paso de los años, se desarrollaron muchas derivaciones del sistema zonal, que originalmente fue concebido para trabajar en blanco y negro, en combinación con diferentes tipos de revelado, de modo tal que los fotógrafos en color o los directores de fotografía de cine y video empezaron a hablar también de zonas, pese a no estar utilizando estrictamente el sistema de Adams. Algunos especulan con la idea de que la formación de Adams como concertista de piano lo empujó a tratar de llevar la idea de la notación musical, donde cada sonido tiene un lugar y una secuencia precisa, al campo de la fotografía. El sistema que Ansel Adams desarrolló lleva al fotógrafo a pensar la exposición en función de una escala y no de un punto fijo. Espero ansioso nuevos procesos y nuevos desarrollos. Creo que la imagen electrónica será el próximo gran avance. Estos sistemas tendrán características estructurales ineludibles y tanto los artistas como los técnicos deberán hacer un renovado esfuerzo para comprenderlos y controlarlos. Cuando Ansel Adams escribió estas líneas para una de las revisiones de su libro, El Negativo, las computadoras no se habían integrado a la vida de la mayoría de las personas. Sin embargo, ya había algunos indicios de la gran revolución que se avecinaba en la toma
y el procesado de las imágenes fotográficas. Adams intuyó con razón que ese desarrollo se aceleraría luego de su muerte. Ansel Adams murió el 22 de abril de 1984. MolinariPixel.com.ar